creo que lo que falta siguen siendo mayor inversión en las políticas públicas, ¿no? Es decir, se ha logrado a nivel social mayor sensibilización, cada vez encontramos que hay mayores redes que acompañan a las víctimas, particularmente en las organizaciones, que estamos en territorio, los medios de comunicación acompañan, ya no es solo la nota un 25 de noviembre, sino que hay una presencia permanente de estas temáticas, pero lo que nos sigue faltando es ubicar la gravedad de la situación, ¿no? Es decir, en la Argentina tenemos 203 femicidios al 22 de noviembre y el 23 ya fueron 204, ¿no? Es decir, y lo digo porque nosotros terminamos de hacer el informe y ya nos enterábamos que ese informe había quedado viejo porque tuvimos un femicidio en Santiago del Estero. De esas situaciones tenés también una cantidad de femicidios que son alrededor de 40, que son, perdón, de muertes violentas, que son en otros tipos de violencias como estos enfrentamientos de grupos organizados vinculados a economías delictivas que también por la exposición en la que están las mujeres, por su situación de vulnerabilidad, quedan atrapadas en la línea de fuego. Uno de los motivos, ¿no?, de la marcha de hoy tiene que ver con esto, con repudiar los femicidios, la violencia contra la mujer y otros derechos vulnerados que están teniendo las mujeres en un contexto de pandemia de casi 2 años, laboral, social. Totalmente, por eso la consigna de las Mumalá en todo el país y por supuesto también en Santa Fe, y quiero decir que va a haber muchísimas actividades en la provincia y en el país en el día de hoy de un montón de organizaciones, es la deuda, es con nosotras, la deuda es con nosotros. ¿Por qué? Porque justamente una de las deudas son las políticas públicas en el abordaje de la violencia machista, pero otra de las deudas es que seguimos siendo las mujeres las que tienen mayores brechas a la hora de los recursos o los salarios, o las que estamos más precarizadas,